realmente contento. El balance es positivo. Anoche, lamentablemente, a las 12 y 20 de la noche tuvimos que cortar porque, bueno, se vino el agua. Pero bueno, los comedores a partir de las 9 de la noche del día sábado funcionaron a pleno. La verdad que la gente respondió muy, pero muy bien. Fue una lástima que no lo pudimos terminar como queríamos, solamente tocó un solo grupo. Pero bueno, muy agradecido a la gente porque la gente acompañó anoche, que estamos muy felices a pesar del clima. Y bueno, y hoy domingo ya dándole el cierre, también la respuesta de la gente es muy, muy, muy convocante, muy importante. Así que bueno, seguramente mañana ya tendremos un pantallazo mejor, pero con seguridad ya la fiesta 44, la fiesta de la cerveza es un éxito. Bien, y hoy domingo vemos que ya arrancó también con una gran cantidad de gente, pero vemos también aquella gente que tal vez no se acerca a la fiesta, pero sí viene a buscar ese tradicional tallarín. Sí, bueno, realmente nosotros le damos la posibilidad a la gente que venga, que quiera comprar, eso tiene el acceso gratuito. Libre y gratuito. Por ahí hay gente también que le damos la posibilidad que por ahí no tiene para consumir y traía la conservadora y nosotros no le pusimos ningún tipo de obstáculo ni nada. La idea nuestra es que la fiesta sea para toda la familia, es un evento que no queremos perder. Lamentablemente la situación económica hace que cada vez menos fiestas queden en la zona. Hoy me decían un grupo de personas que, bueno, en Esperanza se cayeron 3 fiestas, en la zona también, por una cuestión económica que no lo pueden hacer. Gracias a Dios,